¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo video. Increíblemente, o de alguna manera, nada más hace unos días estuvimos hablando de los zapatos satánicos que había lanzado un rapero estadounidense al mercado. Yo les dije que no me gustaba hablar para nada de temas de religión, pero por Dios, que el tema que les traigo ahora me parece completamente, no sé, una locura a mi parecer, de verdad que sí, porque es un poco complejo. Yo voy a tratar de resumírselo un poco y pues que ustedes junto a mí podamos entender de qué se trata toda esta vaina. Se supone que el Mesías ya está en la tierra según los judíos. O sea, no hablo de un futbolista, algún cantante o algo así, para nada, sino del que la historia que todos conocemos, o sea, la historia bíblica que alguna vez hemos escuchado, que algunas veces nos han contado o que alguna vez hemos leído. Pero calma a todos, quiero que entendamos una cosa, que este video lo hago con el propósito de simplemente analizar de alguna manera juntos, o sea, todos, ustedes y yo, analizar toda esta cuestión que se está viviendo, puesto de que yo no soy especialista en temas bíblicos o que he leído toda la Biblia, me he pasado leyendo toda la Biblia, y tampoco soy religioso, pero me llamó mucho la atención este tema porque de alguna manera he conocido un poco sobre esta cuestión. Antes de continuar, recordá por favor suscribirte. No se me iba a olvidar decirte que te suscribieras, que actives las campanitas de las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un video nuevo y automáticamente te llegue una notificación y que te diga: Juan Amador ha subido un video nuevo a su canal. Hizkiyahu ben David, así, Hizkiyahu ben David. Ese es el nombre que de alguna manera es el Mesías del judaísmo. Según algunas investigaciones, este Mesías tendría que ser ungido y por consiguiente ser convertido en el gobernador tanto del pueblo judío como para el resto del mundo. O sea, según leí en algunos textos de Israel, es cuestión de tiempo para que este sea declarado como el Mesías. Hay videos, de verdad, hay videos donde multitudes de personas le aclaman, le lloran. Y bueno, ustedes saben, típico cuando algún fanático conoce a su ídolo. Eso, o quizás mucho mayor que esa vaina. Según el judaísmo, hay dos mesías. Esto es una cuestión algo complicada de explicar, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que lo entendamos juntos y de una manera bastante sencilla. El primer mesías sería Mishiab Ben Yosef, algo así. Y el segundo sería Ben David, o sea, del que según los judíos ya está en esa tierra. Ambos estarían involucrados en la liberación de este pueblo, lo que no sé realmente si es que este primer Mesías, o sea, Ben Yosef, de alguna manera ya apareció, ya está por ahí en algún lugar. Y lo que pasaría es que los dos juntos darían paso a la tan esperada era mesiánica, o sea, la era de los mesías, podríamos llamarle de alguna manera nosotros. En esta era todas las naciones deberían de reconocer a Israel como soberano. Entonces pasaría Israel a ser quien reine la paz y también quien reine la justicia, quien se encargue de todos estos temas. La idea del Mesías y de la era mesiánica originalmente son ideas judías. Ellos tienen esta creencia y de hecho hay escritos en el Mishneh Torah, que es como alguna clase de libro o un código de leyes judías religiosas, en donde se refieren a un rey judío, o sea, humano, totalmente humano, nada que tenga que ver con lo divino. Según ellos, este rey sería una persona cercana a Dios, no sé, un religioso, podemos decir. Quizás a muchos les sea difícil entender, y de verdad, para mí lo es, porque, o sea, una locura completamente. He visto muchas cosas como lo están adorando a este supuesto Mesías, y esto me llevó a preguntarle a una persona que sabe mucho sobre los temas bíblicos si existe en la Biblia algún texto, alguna línea que hable sobre este tiempo, sobre lo que está ocurriendo. Inmediatamente esta persona me mandó a que lea Juan 5:43. Lo busqué y dice lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Es súper curioso, ¿verdad?, lo que dice. Creo que describe toda la situación que está ocurriendo este texto bíblico. Te lo repito para que, si querés, lo comprobés y que lo leas. Es Juan 5:43. Realmente yo siempre he respetado la creencia de todo, pero esto me parece una barbaridad. Según testimonio de algunas personas, este hombre suele hablar metafóricamente y al terminar sus manos son besadas, la gente se arrodilla para besarle sus pies. También quienes lo escuchan ya están pidiendo que sea declarado como el rey de Israel inmediatamente. Hay un judío, creo que es judío, no estoy muy seguro de esto. Habla un montón de cosas que son fuertes.
como decir de que Jesús, o sea, el Jesús del que nosotros conocemos en la Biblia, no fue realmente el Mesías ni tampoco lo es. Este sujeto asegura de que María tuvo de alguna manera relaciones con otro hombre que no era José. Por ende, Jesús no era hijo de Dios y tampoco era hijo de José, sino de este otro hombre, según este tipo. O sea, entonces él dice que por eso Jesús no calificaba para ser el Mesías. Si es la ama la Torá y no se desvía, esa es una de las cosas importantes, que tiene una reputación de amante de la Torá muy importante, que provoca a todo el mundo a caminar en la Torá, extremadamente importante, que repara, como dicen, lo que necesitamos reparar en el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. Es el trabajo del Mesías de Israel, inspirarnos, no estar buscando al Mesías, estar buscando al Creador, porque el Creador es el que alabamos, no a un ser humano, que es cierto que es muy elevado, que es el Mesías de Israel, pero no es motivo de alabanza. Hizkiyahu ben David es ese individuo que califica, o calificó, mejor dicho, como a candidato mesiánico, mucho más que Jesús, muchísimo más que Jesús, muchísimo más que Yeshua HaMashiach, como quieran inventarle. Le explico una cosa, me estoy riendo, y este, atención, que no es otra cosa que adulterio. La mamá de Yeshua, de Jesús, salió preñada de otro, y por ende, como dijimos, el candidato mesiánico tiene que ser del lado paterno, y por ende Jesús, Yeshua, no calificó como Mesías, en absoluto, totalmente en absoluto, no calificó como Mesías. Pero me río, porque esta gente quiere presentar a su Yeshua como alguien, me da risa. Igual, como quieran, Jesús de Nazareno, o Yeshua HaMashiach, o como quieran llamarle, Yahshua, como se inventaron en hebreo, no calificó como Mesías. Ni siquiera es candidato mesiánico. Su mamá cometió adulterio. Su mamá lo engendró a Jesús por medio de pecado. Ella, casada con José, salió preñada de otro. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen. De eso era realmente de lo que hablaba. Sé que a muchos seguramente les parece blasfema, o yo qué sé lo que dijo este señor. A propósito, según los judíos, Ben David de alguna manera es pariente del rey David, el personaje bíblico que todos conocemos. No voy a llegar más lejos, me quedo hasta aquí. Ustedes escríbanme realmente lo que piensan, compartan conmigo por favor qué piensan, para yo poder leer sus comentarios. Y también recuerden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y estar pendiente de mi contenido. Nos vemos próximamente.